Muy buenas noches, hermanos y hermanas que nos acompañan en esta transmisión. Gracias por estar con nosotros en ese apoyo, en ese compartir. Y sobre todo, pues hoy vamos a tener la oportunidad de conocer todo el amor de Dios en su máxima expresión, que es a través de la sanación. Bienvenido, Maco. Buenas noches, hermano Luis. ¿Cómo has pasado tu semana? Muy buenas noches, mis hermanos. La misma pregunta para ustedes. Si quieren, nos pueden contestar a través de la misma red social, el conocerlos, el saber de ustedes, el enterarnos un poquito de quiénes son y cómo son para establecer una relación más de amistad, de amigos, aunque sea a través de las redes sociales. Muy buenas noches, bienvenidos y continuamos con nuestro hermano Luis Mayorga. Pues sí, Maco, pues fíjate que cuando uno empieza a experimentar el poder de Dios en uno mismo, en este caso podríamos decir sobre uno mismo, indudablemente que exacto. No queda más que decir, sí, Dios es fiel, Dios es poderoso, Dios es prácticamente todo lo que necesitamos para llevar una vida en paz, una vida saludable, una vida llena de lo que él quería, que era un acompañamiento en el amor. Vamos a iniciar entonces, Maco, con nuestro programa, y antes de hacer pues una pequeña oración, voy a citar el texto bíblico del capítulo 33 del libro de Isaías, en su versículo 2, y dice: Dios, ten piedad de nosotros, en ti esperamos. Sé nuestro brazo por las mañanas y nuestra salvación en tiempo, de apretura. Palabras que son de agradecimiento, palabras que son de un no quererme soltar de Dios. Sabemos que esperamos de Él algo muy importante, y esto importante que esperamos de Él es la piedad, la misericordia, el perdón, el amor. Y claro que confiamos, no confiamos en Él como confiamos en un ser humano. Tu padre, tu madre, tus hijos, tus abuelos, tus tíos te pueden fallar, pero Dios no. Y por eso es que debemos de pedir con esa emoción, con esa gratitud y con esa confianza todos los días de nuestra vida, que Él sea nuestro brazo por las mañanas, por la tarde, por la noche, y que
lo más importante quizás es que sea nuestra salvación en estos tiempos. Maco, te cedo la oración, por favor, de inicio. Ok. Sigamos el ejemplo que nos da nuestro hermano mayor, Jesús, recordando todo lo que Él nos enseña, de lo que Él hizo, pero tenía siempre un punto de inicio, un punto de entrada, que es la oración. Entreguémosle lo que vamos a vivir, lo que vamos a convivir, lo que vamos a experimentar, lo que vamos a hablar, lo que va a ocurrir en nuestra vida o lo que ha ocurrido, tantas cosas, en la presencia de Dios, diciendo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amado, mi Dios y mi Señor, en el versículo que leyó mi hermano Luis, podemos también interpretar y comprender cómo eres tú de especial, Padre Celestial. Porque en él dice, ten piedad de nosotros. Y me recuerda el pasaje de nuestro Señor, de San Pedro, cuando le dice a Jesús, ¿a quién iremos si no es a ti? Y comprendemos que en los momentos de sufrimiento, de dolor, de angustia, de depresión, en todas esas etapas negativas que vivimos en nuestra vida, debemos entender y comprender a quién dirigirnos. Por eso hoy, Padre Celestial, nos dirigimos a ti, iniciamos este programa con esta oración para pedirte que estés entre nosotros, que ya estás entre nosotros, pero que podamos sentir tu presencia a través de la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Que sea el Espíritu Santo el que tome nuestra mente, nuestro corazón, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros afanes, inquietudes, todo aquello que en la vida no nos permite centrarnos para escuchar tu palabra. Aquiétanos, mi Dios. Aquiétanos, Espíritu Santo, para que tu presencia, tu poder, nos una en un mismo sentir entre tu Padre Celestial y nosotros, que somos tus hijos, y entre nosotros como hermanos. Bendito sea, Señor Jesús, por guiarnos, tomarnos, hablarnos y darnos esa palabra de fortaleza. Amén. Amén. Bueno, pues qué bueno que nos sentimos acompañados del Señor, y eso es lo que queremos que ustedes sientan y experimenten también. Hay una situación muy importante que a veces andamos enfermos y no lo sabemos. Quizás se presenta un síntoma y lo primero que se hace ante esa pequeña molestia que sucede en nuestro organismo, por ejemplo, un dolorcito de cabeza. Voy a la tienda, voy a la botica, voy a la farmacia y pido un calmador, por ejemplo, o algo que lleve acetaminofén y se me quitó el dolor de cabeza. Pero ese dolor de cabeza está ahí porque hay una, llamémosle, un desajuste en el cuerpo. No es porque sí, porque el cuerpo funciona, aunque usted no lo crea, con una sincronía total, que cuando algo está fallando, pues manda esas señales, así. Y generalmente, pues se presenta con una taquicardia, con un dolor de cabeza, con fiebre alta, qué sé yo. Exactamente ocurre lo contrario cuando vamos caminando por la vida, porque hay síntomas de que algo no anda bien en nuestro ser espiritual. Y lamentablemente aquí no hay farmacia para eso, solo hay un médico. Oh. Pero no nos preocupamos de buscarle, Entonces, cuando ya se ha tocado quizás el dolor más profundo que puede existir en nuestro ser y que ya no se aguanta, es cuando buscamos la sanación, y buscamos la sanación interior. Y la clamamos, y la pedimos. Y esa sanación interior, claro está, va a provenir de Cristo, va a provenir de Jesús. Pero ojo, y quiero aclarar esto muy bien. Retiros de sanación habrán
por millares. Y usted puede asistir a millares si quiere. Pero le digo algo, esta sanación interior es un proceso. No es cosa de magia. No es cosa de que ya hice mi retiro, ya estoy. No. Es un proceso que va en progreso. Y otra cosa, no espere que le solucione todos sus problemas. No lo espere, porque usted probablemente estará en paz, se sentirá bien consigo mismo, pero hay otra persona a la cual quizás usted ofendió, a la cual quizás usted lastimó, o esa persona lo lastimó a usted o lo ofendió a usted, pero ella no sabe absolutamente nada. Pero el que tiene que empezar a sanar primero es usted. Bienvenida, hermana Herminia, qué bueno tenerte por acá. Eso es muy saludable, porque tu presencia pues va a ayudar bastante a hablar de lo que estamos hablando, que es la oración de sanación interior. Pues nuestra hermana Herminia nos acompaña, vamos a decir que diga hola para ver si le funciona el micro. Buenas noches, hermanos, ¿cómo están ustedes? Dios les bendiga. Ahí está, se oye nítido, ahora sí, ahora viene con energía. Hola, bueno. Buenas noches. ¿Me escuchan? Claro. Sí. Bueno, claro. Entonces, partiendo de ahí, o partiendo de lo que les acabo de decir, nunca podremos llegar a decir que ya acabaron los problemas, que todos los recuerdos han sido curados, pero podemos quitar del camino toda barrera que nos impida estar sanos y saludables. ¿Y por qué digo esto? Jesús va a empezar a hacer la obra de sanación interior en tu vida siempre y cuando tú inicies ese proceso. ¿Ya? Si no, no se puede. Si no, no se puede. Y recordémonos que humanos somos. Quizás hubo alguien que te violentó de una manera que te causó mucho dolor y eso queda grabado en el subconsciente. Y en ese subconsciente está ese recuerdo doloroso, ese recuerdo que te abruma, ese recuerdo que te hace llorar, que te pone triste, que te hace impotente, que quizás hasta te lleve a odiar a la persona, a tenerle un rencor tremendo. Y hace falta algo cuando tú más crees que ya está olvidado, un evocador. Cuando ese evocador hace, sí, clic, salta nuevamente el odio, el dolor, el resentimiento. ¿Ustedes me escuchan? Sí. Sí, Herminia, sí te escuchamos. Entonces, cuando se da esta situación, basta que esos recuerdos vuelvan a aflorar y es donde descubres tu realidad de que no lograste sanarte del todo porque todavía hay una barrera que te impide estar sano y saludable. La curación interior se habrá llevado a cabo cuando un suceso del pasado no tenga ya poder para herirte, cuando lo puedas recordar sin tristeza, sin asomo de vergüenza o un sentimiento de culpa. Es cuando la sanación interior se puede decir que ya se logró ese paso. Y para ello se necesita mucho, mucho trabajo. Bueno, Maco, le vamos a dar paso a Herminia, que nos platique algo de cómo ella encontró la sanación interior en su vida. Adelante, Herminia. Parece que Herminia no nos oye. Escribile ahí, Maco, por favor. Si sos tan amable. Solo que abra. Y
Ya se le cayó la señal también. Bueno, ahí está. Ahí está, ahí está. Vamos a ver qué pasa. Esperemos. Bueno, parece ser que la señal de Herminia no está lo estable que se requiere. Y algo así nos sucedió también ayer. Vamos a reprogramar ese tipo de programa. Entonces, dentro de esto, la sanación interior es pedir a Jesús retroceder al tiempo en que fuimos heridos. ¿Qué quiere decir esto? Enfrentarte a esa realidad que tratas de esconder por medio de fuerzas humanas, por medio de tu propia fuerza. ¿Ah? No, hay que enfrentar esa realidad, hay que enfrentar ese dolor, hay que enfrentar ese sufrimiento causado por otras personas. Porque ciertamente fuimos o fuiste herido, herida. ¿Ah? Llegaste quizás hasta sentir humillación, sentir vergüenza, sentir que no valías nada. Solo tú sabes cómo te habrás sentido a haber hecho sentir a esa persona que te humilló, que te golpeó, que te violentó, que te lastimó. Pero ese tiempo, vuelvo a repetirlo, hay que enfrentarlo a una realidad y pedirle a Jesús que nos libere de ello. Recordémonos aquel pasaje que generalmente lo tomamos únicamente como una sanación física. Cuando Jesús va por el camino y hay un ciego, y el ciego solamente dice a gritos: Jesús, ten compasión de mí. Y eso es lo que se debe pedir, que Jesús tenga compasión de nuestro sufrimiento, de nuestra angustia, de nuestro dolor. Pero también tienes que salirle al encuentro. También tienes que pedirle, orar hasta el cansancio, para que esos malos recuerdos y para que esas malas vibras que no te dejan ser feliz y que probablemente por tus traumas los lleves también al seno de tu trabajo, al seno de tu nuevo hogar, y lastimes a los que están a tu alrededor. Cuando realmente, vuelvo a repetirlo, el proceso, la sanación es un proceso. Esto implica probablemente dos situaciones. O hay que actuar de dos maneras: sacar a la luz las cosas que nos han herido y pedirle al Señor Jesús que nos libere, porque es una atadura, porque es una cadena que nos impide ser felices, que nos esclaviza a un pasado tormentoso quizás. Pero el Señor quiere tu sanación, el Señor quiere tu felicidad, pero tú tienes que permitir. Entonces lo primero es volver, como te dije, sacar a la luz las cosas que nos han herido. No quiero decir que te pongas en la plaza pública a gritar. No. Sacar a la luz de acá y ponérselas, ¿a quién? A los pies de Jesús. Y decirle: aquí te entrego esto que me lastima. ¿Ya? Esa es la verdadera situación de esto. Y pedirle al Señor que te libere. Que te libere. Entonces, dentro de todo esto, conviene hacerse ciertas preguntas que generalmente nos revelan las heridas. Y estas preguntas serían, por así decirlo, Maco: ¿cuándo comenzó todo? ¿Cuándo comienza todo, Maco? Fíjate que uno de los puntos importantes ahí, pues ya tocaste del subconsciente. Pero hay circunstancias en nuestra vida que están en el consciente, que son los que te amargan, que están en el subconsciente, que son los que en un momento se presentan en tu vida y te vienen a destruir emocionalmente, y hay otros peores que están en el inconsciente. Y los que están en el consciente, uno ni cuenta se da de lo que está sucediendo. Digamos, en mi experiencia, una vez oraron por mí, los que eran los guías espirituales de la comunidad en que yo estaba, y de repente me tiro al suelo y empecé a orar como un niño chiquito, que haciendo hasta
con aquella profundidad, nos recordamos cuando un niño hace berrinche, y nos recordamos también que nosotros hicimos berrinche, y allá me miro yo en el suelo tirado llorando. Y que si en ese momento apareció una experiencia de mi vida cuando yo tenía 4 años, que no la tenía presente, pero que sí había sido una experiencia que estaba ahí amargando mi espiritualidad, probablemente amargando mi confianza, mi relación con las personas que me rodean, y esa noche ahí apareció. Ahí me di cuenta que a veces pensamos que las circunstancias que vivimos en el pasado no tienen ninguna relación en este presente, pero es diferente. Es como les dijera yo, están ahí, pero no están, porque están escondiditas. Y en su momento lo que va a pasar es que nos van a regresar, nos van a venir a afectar y nos van a venir a destruir moralmente. Entonces es muy importante tomar en cuenta esa pregunta: ¿cuándo comenzó todo? Ese es el primer paso. Va a ser difícil en algunas partes, en algunos momentos, recordarnos de todo. Porque como ya decía bien mi hermano Luis, este es un proceso que se tiene que ir manteniendo para que todo aquello que nos frena espiritualmente, porque a veces tenemos síntomas y no sabemos por qué. Y está bien, nos confesamos, vamos a la iglesia, vamos a alimentarnos de la Sagrada Eucaristía, y todo eso nos ayuda. Es parte de la medicina que el Señor nos dio. Pero vamos a escuchar a nuestra hermana Herminia. Ah, concluyendo, el Señor esa noche me liberó de esa etapa de mi vida que no tenía presente. Hermana Herminia, ¿te escuchamos? Buenas noches, ¿me escuchan? Sí. Habla, Herminia, por favor. Buenas noches, hermano. Con parte de buenas noches, Dios les bendiga. En esta noche, pues, viendo lo que es la sanación interior, realmente, fíjense que a veces uno no se da cuenta de lo que puede estar lastimado o la necesidad que tiene. Yo, en busca de mi sanidad, de mi garganta, yo sufrí mucho por la garganta, y recuerdo que una noche llorando en la cabecera de mi cama, mi hija me vio y me dijo, ¿qué tenés? Me dijo, y entonces yo le dije, fíjese, le dije, ok, yo creo que yo voy a morir de un cáncer en la garganta. Entonces yo ya estaba declarando pues que ya que tenía un cáncer en la garganta. Entonces, en busca de esa sanación en mi garganta, pues yo fui a un retiro de gargantas, ¿verdad? Y que sí era para bendecir gargantas para la alabanza de Dios. Y entonces, bueno, pues, pero en mi ansiedad y el anhelo de yo deseaba con toda mi alma sanar de mi garganta, porque yo era desde niña, ¿verdad? Y entonces yo pasé muchos años y el tratamiento, buscando un tratamiento, a mí me empezaron a inyectar penicilina, y al principio era cada 40 días, después a cada mes, hasta llegar al punto de a cada 8 días. Después ya no había forma, y entonces ese anhelo y ese deseo de buscar la sanación, pues entonces yo empecé a buscar, ¿verdad? Pero a través del caminar de Dios, dice en Proverbios, ¿verdad?, que un corazón alegre es salud al cuerpo. Pero entonces yo empecé a buscar qué había en mí, qué tenía yo. Y cada vez que tenía la oportunidad, el Señor me llamaba a la confesión, ¿verdad? Y entonces me di cuenta de que tenía que confesar lo que era mi vida, ¿verdad? Pero lo que más tenía yo enraizado era odio y resentimientos. Y lamentablemente fue más no con personas de la calle, sino que fue con mi familia. Y entonces nosotros éramos 7 hermanos, y de estos 7 hermanos, con 3 me llevaba bien y con 3 no. Peleábamos mucho, ¿verdad? Pero había uno que como que me hacía de cuadritos, y entonces yo llegué a agarrarle
tanto odio, y qué bueno que odio, en mí lo que salía era maldición, y yo lo maldecía, y yo le decía maldito, maldito y maldito, y siempre decía maldito, y sin saber, sin tener conocimiento de Dios, y un día de tantas, pues cuando ya empecé yo a buscar la sanidad en mi garganta, descubrí que dice ahí que si tú maldices, todo eso viene hacia ti, ¿verdad? Y entonces yo realmente quería sanar. Entonces en ese retiro ya les cuento que no era sanidad de garganta, sino para alabanza de Dios. Pero Dios tan lindo, a través de ese retiro yo empecé a caminar ese proceso para descubrir lo que había en mí. Yo empecé a ir a la confesión. Cada vez que yo iba a una iglesia y miraba que estaban confesando y yo me recordaba de algo, empezaba a confesarme. Empezaba a decir esto y lo otro, ¿verdad? Entonces, descubrí que yo tenía que perdonar. Perdonar, pero perdonar es muy difícil. Y entonces, Yo odiaba a ese mi hermano, ¿verdad? Lo odiaba. Entonces, pero fíjense ustedes que yo deseaba con todo mi corazón sanar mi garganta, pero el Señor, pero yo no sabía qué andaba en mí, yo andaba cargando un tanate de cosas. Y entonces, cuando yo empecé pues a caminar, mi hermano se enfermó. Se enfermó y ya cuando yo empecé a sentir ese amor, y entonces un día él se puso grave, me lo llevé al hospital. Y fíjense que algo que yo no olvido y fue muy hermoso, porque a veces necesitamos como decirte, mírenme, perdónenme, mire, yo les hice daño, ¿no? Fíjense que yo me lo llevé al hospital y él pasaba todas las noches gritando de dolor, ¿verdad? Me lo llevé al hospital y fíjense que fue algo hermoso, porque nosotros nunca nos abrazamos, él quería como pegarme, matarme, yo también lo quería matar y todo. Pero esa vez que regresamos del hospital, fíjense ustedes que no nos dijimos absolutamente nada, nada. Vino él y se recostó en mi pecho, venía así y se recostó. Y entonces yo lo agarré así, ¿verdad? Y le acaricié su cabeza. Y en silencio, y ahí seguimos, es el bus, ¿verdad? El tráfico y todo, y miren, de al rato otra vez él se recostó en mi pecho y yo lo volví a acariciar, y bueno, pues para no hacérselo largo, fueron 3 veces, y en esas 3 veces en silencio, pero yo sentí, y él sintió en silencio, que nos habíamos perdonado. Cuando ya estaba él aquí en la casa, yo ya andaba en la predicación, ¿verdad? En la área de predicación, y entonces él me dijo, un día me dijo, que Dios te acompañe donde quiera que vayas, me dijo, que siempre esté a tu lado y que nunca te pase nada. Bueno, a quedar Herminia fuera del aire, pero dentro de lo que ella nos está hablando, si ustedes notaron, se tocan esos dos puntos que se mencionaron anteriormente. Una persona que hace daño, una persona que recibe el daño, y que todo eso se va guardando en el subconsciente. Pero Dios en su infinita misericordia a veces permite que las personas logren reconciliarse independientemente de la circunstancia que exista o que se presente en un momento. Yo creo dentro de esto, Maco, que una de las cosas que el ser humano debe de hacer es buscar con todas sus fuerzas, con toda su mente y con todo su ser, a Dios. A Dios. Porque muchas personas se despiden de este mundo sin haberse reconciliado con su hermano, sin haberse reconciliado con aquella persona que quizás tenía
por así decirlo, tenía quizás otros traumas, otras cruces, otros dolores, otros sufrimientos, y tenía sí. que como retraerse de ello. Entonces, cuando vemos esta situación, yo creo que el tiempo de Dios es así como lo planteaba Herminia. Permitió en una circunstancia dolorosa quizás para ambos esa reconciliación. Herminia, a partir de ahí, ¿qué experimentaste en tu vida a partir de ese perdón silencioso, como le llamaste? ¿Qué fue lo que experimentaste más adelante en ese sentido? De ese momento. Sí, más adelante en tu vida, ¿qué experimentaste? Trasladalo al auditorio, por favor. Ya nos ha quedado otra vez el audio fuera. Entonces, dentro de esto yo creo, Marco, que tu persona, mi persona, tuvieron que atravesar por un momento de crisis donde sentíamos, yo al menos lo confieso, yo pensé que no tenía cargas, pero sí las tenía. Yo pensé que no tenía que perdonar, pero sí tenía que perdonar. Yo pensé que era don perfecto, pero me di cuenta que soy imperfecto. Y cuando vivís en ese reconocimiento, no es porque te lo hayas dispuesto y reconocido por tu propia voluntad, sino es porque el Espíritu Santo es el que te está guiando. Esto, claro, ajá, se experimenta en un retiro de sanación, pero de ahí en adelante el proceso sigue siendo tuyo. ¿Ya? Y el Señor te va a ir guiando, te va a ir dando las fuerzas para que puedas realmente llegar al pleno entendimiento de las cosas, de las situaciones, y algo que decía San Francisco de Asís: dame fuerzas para soportar, para entender, para comprender las cosas que no puedo. Para aceptar. Usted y yo, ni Maco, podemos cambiar el pasado. El pasado ya, ahí está. Ahí quedó. Lo que sí se puede cambiar es el presente. Y en ese presente es donde tiene que estar Cristo, ¿verdad? Fíjate, Marco, que no sé, tenemos 32 minutos de transmisión. No sé si quieres comenzar con la oración o bien vas a agregar algo más. Pues te puedo agregar muchas cosas más porque, como estamos hablando, cada uno de nosotros ha tenido en su propia vida experiencias profundas y muy profundas, que a veces, como vos decías en el testimonio de Herminia, uno no quiere, uno no se da cuenta, sería lo correcto, de cómo podés apartarte de esa circunstancia. Y me tocó vivirlo también con mi esposa, pero bueno, ahí está la parte que nos hablaba Herminia de o nos ibas a platicar, Herminia, de qué experimentaste dentro de ti cuando ya encontraste la paz con tu hermano. Paz. Fíjate que yo sentía mucho odio hacia él, y ya te digo al inicio que lo más hermoso para mí fue haber sentido, experimentado ese perdón y esa paz. Hubo paz para mí, ya no sentí tanto odio, y esa mañana me levanté a orar por él y yo le dije: el que se hizo maldito por vos y por mí ya perdonó tus pecados. Y si en esta tierra no fuiste feliz, allá vas a ir a hacerlo. Y los brazos de mamá María te están esperando, y andate. Y en ese momento él empezó a expirar, pues va a empezar. ¡Oh, oh, oh! Y en ese segundo, pues él partió.
a la presencia de Dios. Es muy importante perdonar. Desde ese entonces yo empecé a pedir perdón a otra de mis hermanas y a personas que yo ofendía porque ya... No, y fíjate que dentro de lo que está diciendo Herminia, hay que tener cuidado en lo siguiente. A veces nosotros le decimos a alguien, yo te perdono, ¿no? Pero lamentablemente se dice, como decimos en buen chapín, buen guatemalteco, de dientes a labio, mas no es de acá, ¿verdad? Y creemos que con esa expresión de perdón ya perdonamos, pero solo estamos esperando a ver en qué momento se equivoca para llegarle con todo otra vez, ¿verdad? No. Y es ahí donde se debe de entender lo que dice el pasaje de Corintios sobre lo que es el amor. El amor es sacrificado, el amor todo lo resiste, el amor todo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ese es el amor de Dios. Es el único que es capaz de resistir todo lo que el ser humano es y hace en contra de Dios. Así de simple. Mire usted cómo está hoy el mundo. Mire usted cómo está la situación por acá. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Horrores de errores que difícilmente muchos perdonarán haber perdido a sus seres queridos en una guerra que nada que ver. Haber perdido a sus seres queridos por una acción delictiva, haber gente que muere de desnutrición porque las entidades gubernamentales no hacen y no les interesa este tipo de personas. Hay mucho, y estoy hablando en general, a nivel mundial. Veamos que hay países de extrema pobreza, hay países que están siendo sometidos, la iglesia está siendo perseguida, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso va dañando. Entonces, Maco, yo creo que como sos muy bueno para orar y el Señor te unge con su espíritu. No, sería, yo no, el Señor es el que puede. Sería bueno que empezáramos con este tipo de oración para todos nuestros hermanos que sienten esa necesidad, que se sienten heridos, que se sienten dañados, que se sienten lastimados, que se sienten violentados, que sienten que han sido humillados o que llevan un dolor tan profundo en su corazón que no saben cómo manejarlo. Aquí queda otra cosa también. A veces la persona se va y no pudo escuchar de nuestros labios un tocatón. Y quizás, no estoy diciendo que así es, pero debemos de apelar a la sabiduría de Jesús. Jesús, aún estando en la cruz, humanamente sabían lo que hacía, humanamente, porque estaban deseosos de una sed de venganza, de ir contra aquel que llevaba palabras de vida, de esperanza, que estaba mostrando el camino y la verdad, y sin embargo, lo llevan al patíbulo. Y él aún en el patíbulo, que para nosotros es el altar de salvación, la piedra de sacrificio, el ara, como se le llama, donde se inmolaba a la víctima, que era propicia para el perdón de los pecados. Ahí él dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Quizás muchas personas cometieron errores con usted, le hirieron sin un sentido, no sabían por qué, quizás porque fueron influenciados, quizás por chisme, quizás por qué sé yo, no sé, usted sabrá. Pero el perdón es necesario. Maco. Fíjate que en el transcurso de nuestra vida, y es increíble porque hasta la psicología apoya parte de lo que vamos a hacer, o mejor se los voy a explicar,
que dentro del vientre de nuestra madre tenemos ciertas experiencias, ciertas vivencias que van a venir a afectarnos más adelante, ya cuando crezcamos. Y ahí donde les decía, el inconsciente ahí está. Ahí está presente esas vivencias que nos pueden afectar. Por eso es necesario tener cada cierto tiempo, o si quieren, en lo que el Señor nos llama, en lo que el Señor nos pone, en lo que el Señor permite, que podamos tener este tipo de oraciones. Que son oraciones que tienen que hacer personas, un hermano, un sacerdote, o que lo que quiero decir, bueno, no voy a limitar el poder de Dios, también lo podemos hacer nosotros mismos, hablándole directamente al Señor. Pidámosle al Espíritu Santo que sea Él quien nos guíe en este momento. Es el Señor Jesús el que viene a nuestras vidas a perdonarnos, a sanarnos. Él dijo, yo he venido para que tengas vida y vida en abundancia. Pero una vida en abundancia espiritualmente. Por eso, hoy vamos a tomar esa promesa del Señor para nuestra propia vida. Y le vamos a seguir pidiendo al Espíritu Santo que sea Él el que tome mando y control de nuestra mente, de nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque Él es el que tiene que llevarnos, Él tiene que transportarnos en nuestra mente y en nuestro corazón a todas aquellas circunstancias que están dentro de nosotros y que en el transcurso del tiempo no nos han permitido tener esa vida que el Señor nos prometió. Por eso le pedimos y decimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, apartamos todo obstáculo, toda limitación, toda intervención de las fuerzas de la oscuridad para que no limiten la acción sanadora del Espíritu Santo sobre nosotros. Que aquella barrera de incredulidad y cualquier impedimento que interfiera con la sanidad que el Señor quiere darnos, le decimos y reconocemos, Señor, tú puedes volver atrás, tú me puedes llevar contigo, tú puedes caminar conmigo a través de mi vida desde el momento en que fuera concebido. Por eso, Señor Jesús, te pedimos que sanes cualquier falta de amor en la unión de mis padres. Esta falta de amor que pudo haber influido en el vientre de mi madre para que en mí fluyera ese amor poderoso que tú derramas sobre cada uno de nosotros. Que en aquel momento que yo estaba en ese vientre, cuando se enteraron mis papás, mi sexo, tal vez o ambos lo rechazaron. Y escuché dentro de ese ambiente esa frase de yo quería niña, yo quería niño. Y sabiendo yo lo que era, me hizo sentir sí. Nací por un acto de violencia. Si me formé y me construí dentro del vientre de mi madre en una relación violenta o en una concepción accidental, un descuido, fallo el anticonceptivo. Quiere decir que me hizo sentir que no fui el resultado de un acto de amor. No pude en mi mente el tener este pensamiento, que eres tú, Padre Celestial, el que deseaste que yo viniera a la tierra y que utilizaste cualquier medio, cualquier circunstancia, cualquier acción para que yo, tu criatura favorita, ustedes, mis hermanos, criaturas favoritas de nuestro Padre Celestial,
pudieran venir a la tierra. No fue el deseo de nuestros padres el que nos hizo venir a la tierra. Ahí es importante tomar conciencia de que usted vino a la tierra porque Dios o nuestro Padre Celestial así lo quiso. Porque Él quería que usted experimentara durante la vida el amor y la presencia de Él. Si usted tiene ese pensamiento, cámbielo. Usted nació porque Dios la ama. Porque Dios tiene un amor especial para usted. Sáname. Sáname, Señor. Porque tal vez en ese momento, en esa circunstancia o por esas circunstancias, escuché, se grabó en mí esa intención o pensamiento o intento de abortarme. Que cuando se enteraron que yo estaba dentro de mi mamá, híjole, en su inexperiencia, en su falta de amor, en su falta de deseo de que yo viniera, el pensamiento principal fue que me iban a abortar. Pero retomo lo que ya dije anteriormente. Dios te quiere, Dios te ama. Tal vez el pensamiento, la parte de mis recuerdos, de mi mente, piensa que no es así. Y sí, también tus padres te aman. Que se asustaron, que en ese momento no supieron cómo actuar ni qué decir y no se dieron cuenta que lo que estaban diciendo iban a afectar. Te iba a afectar. Entonces, pidámosle al Señor que nos sane de esos meses que pasamos en el vientre de nuestra madre. Que nos sane del daño causado en mí por no haber sido deseado, por los sentimientos de inseguridad, por los sentimientos de temor. Sana, Señor, todas esas experiencias negativas que vivimos en el vientre de nuestra madre, en nuestra infancia. Espíritu Santo, ve a la mente y al corazón de los que nos escuchan y trae a su mente ya esos recuerdos, esas experiencias que tuvieron. Probablemente algunos solo tuvieron madre o solo tuvieron padre. Puede ser porque fueron madres o padres solteros, fueron madres o padres porque se murió la pareja. O sea, que tuvimos que crecer con uno de ellos por abandono o por muerte. Y eso ya no complementó la experiencia de amor que nos brinda una madre y que nos brinda un padre. Y que uno de ellos tuvo que tratar de llenar, de complementar esa experiencia. También experimentamos la falta de caricia y de atención. Los padres viven tan ocupados en la responsabilidad de crearnos, en la responsabilidad de sacarnos adelante, en la preocupación económica y de otro tipo, que se embeben en esos problemas y no llevan a cabo esa cercanía que es tan importante para un niño sentir que es atendido, que es llenado de caricias, de palabras dulces, de palabras amorosas. Y experimentamos la ausencia de amor y comprensión
que son tan necesarias en nuestro caminar. Y en nuestra niñez, por los castigos. Hay castigos que ya tenemos conciencia de nuestra vida en esta etapa y que no sabemos, solo sentimos el golpe, sentimos el grito, sentimos el regaño, pero no sabemos por qué. Y que nuestra niñez se nos corrigió, que es necesario entender que es necesario que se nos corrigiera, pero no se nos corregía. Se nos violentaba con un castigo, con un golpe, con la mano, con un palo. Y se me castigaba por mis berrinches, mis actitudes, mis falta de madurez, que un niño a veces no está maduro, sino cree y pretende que las cosas tienen que ser como tienen que ser. También le pidamos a nuestro Señor Jesucristo que a través de la fuerza y el poder del Espíritu Santo llegue a esta etapa de nuestra niñez. Y que usted en este momento recuerde una circunstancia difícil, una circunstancia que le duela en su corazón, que no le deja liberarse. Y el Señor está extendiendo su mano hacia usted, porque para él es importante los niños. Para él es importante que el niño mantenga su sanidad, para que nosotros podamos ser siempre como niños. Dígale, Señor, en tus manos dejo esta circunstancia. Pero dígale el nombre. Yo digo circunstancia porque no sé qué vivió, pero usted sí la sabe. Póngala en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Aquí te la entrego, Señor. Jesús, tómala. No me permite amar, no me permite crecer como tú quieres que yo sea, que ese niño pueda ser ejemplo de amor, ternura, comprensión y todas las características que nos diste en la niñez. Y llegué a la etapa de mi adolescencia. Necesito, Señor, entregarte mi inseguridad. Esa falta de tomar la responsabilidad de mi vida. Esa falta de tomar las decisiones para salir adelante. Porque estaba atento a agradar a los que me rodean. Y nunca, Padre Celestial, estuve atento de agradarte a ti. Que en la adolescencia uno aprende a tomar la responsabilidad de su vida. Pero una vida que debe ser dirigida a través del poder y la fuerza de tu Espíritu Santo. Y me llené de complejos, Señor. Esos complejos que me fueron cohibiendo, que me fueron llenando de rencor, de resentimiento, de cólera, de ira y envidia hacia todos los que me rodeaban, que me hacían sentirme mal ante los demás y que en su momento no me permitieron aceptarme como soy. Y en nuestro caminar esto es muy importante. Tú me hiciste, tú me creaste. Y tú me hiciste como tú querías hacerme. Tú me diste un cuerpo, me diste una identidad, me diste un físico, me diste un espíritu. Y yo tengo que aprender a aceptarme como soy. A como tú me hiciste, Señor. Tú sabes por qué. Y te quiero entregar en ese momento el no sentirme amado. Qué difícil fue la juventud, papá. Qué difícil es esa experiencia cuando estoy dejando de ser ese niño. Y a veces ese niño consentido, ese niño que se le ha dado todo, ese niño que era especial. Y ahora que he crecido, y ahora que soy adolescente, ya no recibo ni palabras, ya no recibo ni cariño, ya no recibo ni atención.
ya no recibo lo que sigo necesitando, un abrazo de amor. ¿Cuántas veces fui rechazado por mis padres al acercarme, al estar con ellos y pedirles y querer un abrazo y ellos mismos me dijeron no? Ya creciste, ya dejaste de ser niño. Y no he entendido la fecha por qué no. Si yo soy su hijo y ellos son mis padres. Y eso hizo que mis emociones, mis sentimientos tuviera que encriptarlas, tuviera que atarlas. Y que otras emociones, como ya dije, vinieron a florecer. ¿Cuántos rencores? ¿Cuántos rencores se desarrollan en la juventud? ¿Cuánta ira? ¿Cuánto resentimiento? Y también te pido perdón por no comprender a mis padres. Por no comprenderlos también en sus aspectos, en sus responsabilidades, en sus deseos de hacer de mí una mejor persona, un joven que tenga la capacidad de poder planificar su vida. De no comprender que ellos tampoco pudieron tener una experiencia de amor y de vida. Por los engaños y frustraciones que me ocasionaron las personas más cercanas a mí. Aquellas personas en las que yo puse mi vida, mis emociones, mi confianza. En aquellas personas que yo creí que ante mis problemas, ante las circunstancias que yo estaba viviendo, que yo estaba sufriendo en esos momentos, les abrí mi corazón y me frustraron. Algunas veces hasta se burlaron de mí. Y en lugar de guardar mi secreto, en lugar de guardar mis circunstancias, lo que hicieron fue regarlo y contarlo. También tuve experiencias muy difíciles. En esta etapa empezó mi experiencia sexual. Empezó mi cuerpo a querer funcionar, a querer actuar a través de las diferentes hormonas. Y yo, en lugar de entender mi desarrollo, abusé. Abusamos de esas relaciones y experiencias sexuales personales, sabiendo que a ti no te agrada, mi Señor, porque tenemos que cuidar este cuerpo, este templo. Y que tuve también experiencias sexuales equivocadas. Por eso, hoy quiero ponértelas en tus manos, Señor. Sé que mi etapa de adolescencia fue muy difícil y que a través de ella misma aún tengo experiencias que me hacen actuar de forma difícil. Y de esa experiencia que te recordaste de tu juventud, si me estás escuchando y tú eres joven, permite que el Señor la sane. El Señor quiere llegar a esa etapa tuya y quiere arrancar de tu mente, de tu corazón, de tu pasado, de tu presente, lo que no te deja crecer espiritualmente. Lo que está haciendo que tu vida sea amarga, que tu vida sea llena de rencor. Hoy libérate. Este es el momento en que el Señor te dice, déjame tomar
Déjame quitarte esos dardos, esas espinas que tienes clavadas en tu corazón. Esas amarguras que no son parte de tu vida, sino son parte de un desarrollo, de un conocimiento, de una experiencia que has tenido. Hoy quiero arrancarlas, quiero quitarlas. Hoy quiero sanar estas tres etapas, o cuatro etapas, mejor dicho, de nuestra propia vida. La experiencia que vivimos dentro de nuestra madre celestial, de nuestra madre terrenal. Hoy el Señor llega a ese tu pasado y está tomando. Y dile tú, ¿qué quieres dejar? ¿Qué te recuerdas? ¿Qué experiencia estás teniendo de ese momento? Y entrégaselo. Cuando estabas siendo concebido. Déjate, deja esas palabras que en algún momento escuchaste, déjala que el Señor te las quite. Esas palabras en tu infancia, desprecios, rechazos, ignorancias, falta de tiempo, no te atendieron. Y en la niñez probablemente continuamos con esa misma parte. Hoy el Señor te está tomando entre sus brazos. Hoy el Señor te está tomando a ti como adolescente. Y toda esa necesidad que tuviste de padre y madre, el Señor la está llenando. Todo ese vacío que se ha dado en nuestra vida por no experimentar el amor. Porque el amor no ha sido parte de nuestro crecimiento, de desarrollo. Hoy el Señor lo está llenando. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos y siente alrededor tuyo ese abrazo de nuestro Señor Jesucristo. Que te dice, yo te hice una promesa. Yo estaré contigo todos los momentos de tu vida. Y en estos momentos que tú me necesitas para sanar, para liberarte interiormente, aquí estoy a tu lado. Aquí estoy contigo, te estoy abrazando. Te estoy tomando, te estoy llenando. Ese abrazo que Dios te está dando a través de nuestro Señor Jesucristo está llenando el vacío de un abrazo del Padre, el vacío de abrazo de una madre. Experiméntalo. Vívelo. Llénate de él. Haz tu obra, Espíritu Santo. Ven. Ven a obrar en nuestra vida, en la vida de cada uno de nosotros, en la vida de cada uno de estos nuestros hermanos. Por eso te decimos, Padre Celestial, llena todos los ámbitos vacíos de nuestro corazón por las heridas causadas de lo que hemos vivido y que el amor sature y llene para que se quite y se aparte todas las experiencias negativas que están en nuestra vida. Amén. Cerramos diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No sé si tengas abierto tu micrófono, Luis, lo tenés cerrado. Gracias, gracias, sí, y gracias por la oración, Marco. Indudablemente que aquellas personas que hacen la oración con fe,
creemos firmemente que van a obtener la sanación. Hablar de esto es bastante amplio. Habría que darse una catequesis y una formación sobre la importancia del perdonar, sobre la importancia de liberarse de esas cadenas. Y téngalo por seguro que un par de retiros no alcanzan, ni mucho menos tres. Pero la misericordia del Señor es tanta que la bendición la va a recibir si usted hace la oración con fe. Así que esperemos, pues, ver rostros alegres, ver rostros contentos, llenos de emoción, llenos de alegría, porque han experimentado la mano sanadora de nuestro Señor Jesucristo en sus vidas. Bendiciones, hermano, les dejé y les deseamos la mejor de las noches y, sobre todo, y lo más importante, confianza en Dios. Que la pasen bien.